Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como queda poquito para el día de San Valentín, quiero hacerles un tutorial de estos corazones. Son chiquititos, son como para llavero o como para ponérselo de anexo a algún otro monito, algún otro peluche. Este mide 5 centímetros y medio de alto por 5 centímetros de ancho aproximadamente. Ya vamos a necesitar hilado de cualquiera que ustedes quieran. Yo lo hice con cotón de revés derecho y necesitan crochet acorde al tipo de hilado que van a usar, tijeras, marcador de puntos y algodón sintético o lo que ustedes prefieran para rellenar. Empecemos. Ya, este corazón lo vamos a hacer con color rojo. Vamos a hacer la primera hilera, un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico en la segunda hilera. Vamos a hacer 6 aumentos. Yo en lo personal me gusta marcar el primer punto de cada hilera, así que voy a poner mi marcador, voy a hacer el primer punto bajo y voy a poner el marcador. Entonces yo sé que ahí es donde yo tengo que empezar. Hacemos en la hilera 2, 6 aumentos, debemos tener 12 puntos bajos. En la hilera número 3 vamos a tejer un punto bajo. Marco mi primer punto. Y un aumento. Esto lo hacemos por toda la vuelta. Y al final de la tercera hilera debemos tener 18 puntos bajos. En la cuarta y quinta hilera tenemos que hacer un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior, o sea 12 puntos bajos en cada una. Ya tengo lista la quinta, hasta la quinta hilera. Esta es la primera parte. Acá debemos cerrar con un punto enano, hacer una cadeneta y cortar. Ya, esa es la primera parte. Tenemos que hacer una segunda pieza igual que esta, ya que yo ya la tengo lista acá. Entonces esta va a ser nuestra segunda, no la vamos a cerrar. De aquí mismo vamos a empezar a tejer la unión, ¿ya? En la sexta vuelta, que es de unión, vamos a hacer 5 puntos bajos. Voy a marcar el primero porque desde aquí igual empiezo mis hileras juntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo la otra pieza, pero yo siempre trato de no empezar justo acá. Empiezo antes o después de esta terminación. Ahora lo voy a hacer un poquito antes, ¿ya? En esta pieza voy a hacer los 18 mismos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí volvemos a la unión por el otro lado. Yo voy a hacer un punto enano tomando el último punto que hice en la primera pieza. Este. Aquí hicimos 5 puntos bajo acá. El número 5 que hice en la primera pieza, aquí es donde yo voy a hincar el crochet y voy a hacer un punto enano. Y sigo tejiendo
los 13 puntos bajos que me faltaban de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Llegamos al final y ahí hicimos la unión. En la hilera número 7 vamos a hacer un punto bajo por cada punto de la hilera anterior, sin contar, por supuesto, el punto enano que hicimos en la unión. O sea, tenemos que hacer 36 puntos bajos. Terminando la hilera 7 de 36 puntos bajos, vamos a la hilera número 8. En la hilera número 8 vamos a hacer 10 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. Hacemos esto por toda la vuelta. Al final de la hilera 8 debemos tener 33 puntos bajos. En la hilera número 9 vamos a hacer 9 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Repetimos esto por toda la vuelta y debemos tener 30 puntos bajos. En la hilera número 10 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Repetimos esto por toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 27 puntos bajos. En la hilera número 11 vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Repetimos esto por toda la vuelta. Al finalizar debemos tener 24 puntos bajos. En la hilera 12 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, pongo mi marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una disminución. Repetimos esto por toda la vuelta. Al finalizar debemos tener 21 puntos bajos. Yo ya empecé a rellenar después de la hilera 12. En la hilera 13 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Repito esto por toda la vuelta. Al finalizar
debemos tener 18 puntos bajos. En la hilera 14 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Repetimos esto hasta terminar la vuelta y debemos tener 15 puntos bajos. En la hilera número 15 vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos esto hasta terminar la vuelta y al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. En la hilera número 16 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución. Repetimos esto hasta terminar la vuelta y debemos tener 9 puntos bajos. En la hilera número 17, que es la última vuelta, vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esto lo repetimos 3 veces y al final vamos a tener 6 puntos bajos. Al terminar la vuelta 17, hacemos un punto enano, una cadeneta y cortamos la hebra para poder cerrar. Esto lo terminamos ya de rellenar, según si ustedes lo quieren así de relleno, si lo quieren más durito, lo pueden rellenar un poquito más. Yo por mi parte lo voy a dejar así, encuentro que es suficiente. Para cerrar, tomamos las hileras delanteras de todos los puntos, de los 6 últimos puntos que hicimos, 3, 4, 5 y 6 y tiramos. La pelucita la vamos tirando afuera. Ahí y tiramos para un lado para poder hacer un nudito. Y cerrar. Ahí lo escondemos y lo cortamos. Esto ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran. ¿Ya? Así queda. Y ya están listos nuestros corazoncitos para el día de San Valentín. Ustedes los pueden hacer para el día del amor, para el día de la mujer, para el día del papá, de la mamá, el día que ustedes quieran. La idea es que lo hagan para regalar o si tienen algún emprendimiento, les sirva como tips para ponerle a sus monitos o hacer los llaveritos, ¿ya? Espero que les haya gustado mucho, que lo hagan. Si lo hacen, por favor, suban su fotito y me etiquetan. Como siempre, les recuerdo que me sigan en las redes sociales. Mi fanpage es Vania Amigurumi. Mi Instagram es @VaniaAmigurumis. Y como siempre les recuerdo que me sigan en el canal para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. No es el único video de San Valentín que voy a subir, así que atentas. Les deseo mucha suerte, que tengan unos lindos días y nos vemos en el próximo video. Adiós.